heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transgéneros y hasta travestis. La diversidad sexual humana y del reino animal en general es mínima ante la enorme variedad que existe de sistemas reproductivos entre las plantas. ¿Escuchó usted bien? Machos, hembras, individuos con ambos sexos, otros que cambian de sexo o cualquier combinación inimaginable podemos encontrar en los organismos vegetales. Como las plantas son incapaces de mover por ellas mismas sus gametos, es decir, sus células sexuales, convencen a los polinizadores como las mariposas, abejas, colibríes o murciélagos para transportar sus gametos hacia la flor deseada. Incluso aprovechan la movilidad del viento y del agua para esta función. Los polinizadores, por su parte, no hacen este trabajo de gratis. Visitan a las flores en busca de la exquisita recompensa que representa su néctar, alimento altamente nutritivo, que es lo que conocemos también como polen. Estudios llevados a cabo por investigadores de nuestra UNAM sugieren que algunas plantas con flores son verdaderas maestras en el arte de la seducción y hasta del engaño. Una planta lo que hace es anunciar a través del color de sus flores o del tamaño o de los olores, lo que para un polinizador podría ser una situación de bonanza, es decir, que va a encontrar muchísimas recompensas, y de pronto resulta que la planta solamente hace el anuncio, pero en realidad no ofrece la recompensa, de tal manera que está engañando a los polinizadores. Ahora imagine a un hombre que entra a un bar de solteros y percibe que el lugar está lleno de individuos del sexo masculino. Si en ese momento tuviera la capacidad de convertirse en mujer, la probabilidad de encontrar pareja aumentaría de manera exponencial, ¿no lo cree? Ahora, las plantas son capaces de hacer ese tipo de cosas. Una planta que está en una situación donde la mayoría de las flores en la población son hembras, probablemente decidirá entonces producir machos, y la situación inversa también ocurre. Y eso pasa en especies tan comunes, por ejemplo, como las begonias, que todo el mundo tiene como plantas de ornato en su casa. Pero si una flor tiene parte masculina y parte femenina, ¿por qué no se fecunda a sí misma? Los hombres y mujeres de ciencia tienen una explicación al respecto. Afirman que las semillas producidas por autofertilización resultan menos vigorosas que las obtenidas a través de la polinización con otra flor, y que por esto necesitan de su participación y ayuda. Así que la próxima vez que visite un parque, no menosprecie a las plantas, ni las interrumpa. Mejor, admírelas. Tal vez estén cumpliendo alguna de sus múltiples fantasías sexuales.